De Sin Filtros. Hoy es martes 21 de junio y desde el domingo todos aquellos que amamos Colombia estamos viviendo una especie de depresión, pero con energía de volver a reiniciar la lucha con más fuerza que antes. Hoy vamos a analizar lo que está pasando una vez que ya se conoce el discurso del presidente electo Gustavo Petro. Ese discurso que va más relacionado a las energías verdes y que en buena medida va en contra de las energías fósiles, lo que ha generado ciertamente una especie de hecatombe para la empresa Ecopetrol. Hemos visto cómo sus acciones han bajado significativamente, al igual que, bueno, ocurrió en la bolsa. Y muchos de nuestros queridos hermanos colombianos me han llamado para explicarme más o menos por dónde va la cosa, qué es lo que están viviendo en estos 2 días luego de esas elecciones que van a marcar a Colombia, van a marcar el destino de esta noble y trabajadora nación hacia el abismo, como lo vivimos los venezolanos desde 1998, aunque antes ya se habían sembrado si se quiere, todas las plantitas para que surgiera esa revolución que nos llevó al hambre, a la miseria y a la tragedia. Hoy quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo desde nuestras diversas plataformas. Les pido por favor que nos sigan no solamente aquí en YouTube, sino en YouMaker, en Acast y en todos los podcasts que están en la descripción de este video. Así es que bienvenidos todos. Un gran abrazo a Migdalia Chirinos, a Lontán, a la bellísima Norma Flores y a todos nuestros moderadores y nuestros amigos del Superchat. Hoy vamos a tener una conversación con uno de nuestros amigos de Colombia, que sé que ustedes tienen un gran respeto y cariño. Se trata del doctor Omar Bula y él nos va a explicar desde Bogotá cómo se vive esa debacle que está viviendo Colombia al inicio. Puede ser que se mejore, puede ser que Petro se modere. ¿Ustedes creen eso? ¿Que pueda haber una moderación de Petro para lograr que los capitales no huyan hacia unos destinos un poco más seguros? Así es que ya le vamos a dar la bienvenida y muchísimas gracias a todos nuestros patrocinantes. Si quieren ser patrocinantes de nuestro equipo, vayan a patreon.com/venezuelapolitica y también únanse a nuestro canal en el botón Join. Bienvenido, Omar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, una delicia estar contigo de nuevo. Qué bueno saber que hay alguien que comprende lo que está pasando en Colombia por experiencia propia también. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, Omar, yo estoy viviendo el dolor que están viviendo ustedes y también están buscando la vía para ayudarlos. Ayudarlos con la experiencia que tuvimos no solamente en Venezuela, estamos hablando de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba y de otros países donde esta especie de espectro del mal ha llegado y se ha instalado y luego no es muy fácil sacarlo. Así como tampoco es fácil recuperar la libertad y los derechos que poco a poco van quitando estos gobiernos, estas organizaciones criminales. Dime primero cómo te sientes y cómo calificas este primer día cuando se cae la,
las acciones de Ecopetrol, empieza a verse lo que puede ser en un futuro no muy lejano, porque estamos hablando que Petro toma el poder en el mes de agosto y ya hay capitales que andan volando buscando mejores destinos. Adelante. Bueno, pues contento no estoy, definitivamente, como te imaginarás. Creo que el resultado, más que el resultado inmediato que acabamos de ver, es el resultado de un proceso largo que comenzó realmente con el proceso de paz hace muchos años, que Juan Manuel Santos comenzó a tender la alfombra roja, Iván Duque siguió con el proceso de paz, siguió tendiendo esa alfombra roja. ¿A quién? No tanto a Petro, pero lo que más incomoda es al crimen transnacional organizado, ¿no es cierto? A este factor droga que a mí me impresiona, sinceramente, cómo en el reino de la droga no se hable de la droga, ¿no es cierto? Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, estamos hablando de una producción mayor a los ingresos externos por petróleo y carbón juntos. Pero no se habla de eso, se habla de todo tipo de economías y de cambio medioambiental, etcétera, etcétera. Ahora, ese énfasis en el cambio medioambiental es muy importante, no no estoy hablando aquí de ecología, estoy hablando de agenda. La agenda del cambio medioambiental no es propiamente colombiana, esa agenda está muy, muy claro quiénes son los que dirigen la agenda del cambio medioambiental y dónde se ha llegado a compromisos formales en ese sentido en el Acuerdo de París y sobre todo en el Foro Económico Mundial. De ahí que el hecho de que esa sea la gran prioridad indica que hay compromisos y esos compromisos hay que cumplirlos. Compromisos no con la causa, ¿cierto? Pero compromisos que son primero que todo donde va a haber muchísimos fondos en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y cambio medioambiental, pero también compromisos con agendas que están ligadas a otras aristas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esa agenda más amplia que se está implementando por parte del Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas para el año 2030. Él no puede excluirse, uno no puede excluirse, ¿cierto? Hay que analizar eso de dos maneras muy diferentes. Una cosa es Petro, el socialismo clásico de América Latina, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, su juventud comunista, cómo se revelará eso en términos de sus políticas. Todo eso es muy importante y cuenta muchísimo. Ahora, el contexto internacional es muy diferente, muy, muy diferente. Es un contexto en que Petro le tiene que responder irónicamente, siendo de izquierda, a los grandes capitales, ¿cierto? A los grandes capitales que lo respaldaron, no solo a nivel internacional, sino nacional. Cuando tú ves el apoyo de Caracol, no es Caracol que apoya a Petro, es un grupo financiero, el Grupo Santo Domingo, ¿no es cierto? Y ahí tienen la ironía de mucha gente de la izquierda que no se está dando cuenta que de alguna manera se está utilizando esa agenda de izquierda, es para enriquecer a los mismos, a los que, contra los que ellos luchan, enriquecer el gran capital. Ese es el gran nonsense, ¿no es cierto? La falta de sentido por falta de conocimiento en muchos casos. Entonces, Petro, por un lado, cuando entra la agenda del cambio climático, responde sin duda alguna a una prioridad externa, porque la prioridad de Colombia, primer productor mundial de droga del mundo y produciendo 200 mil millones de dólares anuales, debería ser la droga, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Es como que Holanda no fueran los tulipanes, para decirlo así de manera caricatura. Entonces, y eso es una cosa impresionante, ¿no? Que se obvie de la agenda nacional del gran productor que tiene la corona en el mundo, el único país con una corona, somos los grandes productores de cocaína en la agenda, inclusive se dice que hay que desarrollar el campo. ¿Cómo van a desarrollar el campo si la mitad del campo está en una situación de inseguridad espantosa por el narcotráfico, ¿cierto? Pero no se menciona. ¿Y cómo se van a reanudar relaciones con Venezuela si no se integra, ¿no? Integra no, es la parte más grande tal vez de todas esas relaciones, es el crimen transnacional organizado y la cocaína que nosotros plantamos y que Venezuela exporta. O sea que hay muchas cosas de por medio. Ahora, en términos de la implementación per se de la agenda de cambio climático, estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, la primera decisión que tomó el gobierno Biden fue de parar toda producción de hidrocarburos,
el Keystone Pipeline, ¿no es cierto? Y otros, y básicamente redujo cuando se acababa el gobierno anterior, Estados Unidos era autosuficiente en términos de hidrocarburos, de energía, sobre todo, que estamos hablando aquí de energía. ¿Energía para qué? Para la vida de todos los días, para la gente y para que la gente la pueda pagar a un precio más o menos razonable. El hecho de que hoy en día le atribuyen esos precios de los combustibles, que es un fenómeno mundial, sobre todo la guerra de Rusia con Ucrania. Antes de la guerra de Rusia con Ucrania, ya la gasolina había comenzado a subir enormemente en los Estados Unidos gracias a políticas verdes. No se cuestionan las políticas verdes. Yo siempre he sido una persona muy ecológica. Me encantan los bosques, la naturaleza, y yo creo que hay que proteger este planeta de todas las maneras posibles. Pero también creo que hay una cuestión de costo de oportunidad y de prioridades, ¿cierto? Por un lado, vemos que las energías, primero que todo, vemos el impacto sobre la economía. Si Estados Unidos, que tiene una de las economías más poderosas del mundo, hoy muy debilitada, no puede, ¿sí?, afrontar un choque abrupto de su producción energética que viene de los hidrocarburos, abrupto, ¿no es cierto?, pues menos podrá una economía como la colombiana, donde las prioridades en realidad son, desde el, ya lo mencioné, sin duda alguna el tráfico de drogas, pero también su pobreza y su desarrollo, ¿no es cierto?, y su desigualdad, plataforma sobre la cual supuestamente se elige a Gustavo Petro, ¿no es cierto? Entonces, ahí esto es muy complejo, y yo creo que ese énfasis, para volver a lo primero, ese énfasis sobre el cambio climático lo que muestra es una dependencia de una agenda externa. Y hablábamos ahora en una entrevista con NTN 24 de su redefinición del capitalismo. Y dice, porque en su discurso dijo, es que vamos a tener un nuevo capitalismo. Primero que todo, ese nuevo capitalismo no es una idea de Petro, es una idea que lleva ya 25, 30 años en el pipeline, en el gasoducto, y se llama la economía de las partes, ¿no es cierto?, o el stakeholder capitalism, que lo propone, ¿no?, lo instaura ya, y a todo vapor, el Foro Económico Mundial, ¿sí?, en el que contradictoriamente, ahí sí quisiera que me escuchen los de izquierda, el stakeholder capitalism pone al sector privado en el centro y a la ciudadanía y al Estado como uno de sus satélites. Y eso está a todo vapor en este momento. Entonces, lo que vamos a tener es un revuelto muy extraño en el caso de Colombia. Si cogemos el pasado de Venezuela, porque ese credo socialista que debe estar hasta en las venas de Gustavo Petro, si fue guerrillero en la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y todavía está Cuba de por medio y tantos países que han seguido este mismo camino, habrá mucho de eso, y también se le deben muchos favores a muchos en ese ámbito, ¿no es cierto? Inclusive favores que quieran o no, pues de las personas de los que lo apoyaron dentro del ámbito del crimen organizado como el ELN, ¿no es cierto? Un apoyo abierto. Entonces, él le tiene que responder a mucha gente. Y esto, por más buenas intenciones que haya, ¿no es cierto? Por más buenas. Y vemos, yo ponía, ayer me mencionaba un amigo venezolano, vivimos muy cerca, y me decía, mire, se siente como cuando Chávez, que se habla de un cambio, ese cambio que se siente como que alguna gente debe estar sintiendo, y es legítimo, que hay un nuevo aire, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere un nuevo aire porque estos países están todos en una crisis espantosa, y sobre todo después del COVID, ¿no es cierto? Y ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, ahí sí, ¿no es cierto? Entran otros factores que los afectan también. Entonces, todo el mundo le gusta un cambio, y esa fue la plataforma de ellos, el cambio. Ahora, ese cambio, desafortunadamente, si se trata de su credo, el credo que se está implementando en Chile, en Perú, en Bolivia, etcétera, etcétera, ya ha demostrado ampliamente que es un credo que pierde, ¿no es cierto? Que es un pierde-pierde, no hay cómo definitivamente, no hay ningún ejemplo exitoso, no existe ningún ejemplo exitoso, ¿no es cierto? Porque es que no puede tener éxito, porque hay cierta exclusión de ciertas realidades del capitalismo y del comercio internacional. Asia sí lo aprendió, ahí ves tú a Vietnam, ves a Camboya, varios países de Asia, Tailandia también, que se dieron cuenta de que el comercio internacional, el intercambio comercial, el libre comercio, era absolutamente necesario, ¿no?, para poderse desarrollar. O sea que si hay algunas limitaciones en ese sentido por su credo
socialista y por el tamaño más grande del Estado, etcétera, etcétera, pues será muy incómodo, pues, pero tendrá de alguna manera que definir su posición ante estos organismos que son los que están determinando el camino de los países. Cuando yo te digo determinando, es absolutamente determinando. El tema ambiental hace parte de la agenda de los grandes fondos de inversión globales, ¿no es cierto? Inclusive los fondos de inversión que más empujan lo que se llama el Environment, Social and Governance, ESG, ¿no es cierto? Son aquellos que básicamente están obligando a los gobiernos a poner regulaciones para que el sector privado juegue un papel cada vez más y más grande en lo público y en nuestra gobernanza, ¿no es cierto? Y ellos lo llaman una cosa más equitativa. Irónicamente, se utiliza la agenda socialista para promover un aumento del capital de los más capitalistas. Esto es un escenario nuevo que la gente tiene que entender, que obviamente es muy difícil entender cuando solo se habla de izquierdas y derechas y con la superficialidad con que se sigue tratando, inclusive en foros supuestamente informados. En foros supuestamente informados y con gente presuntamente preparada. Hay uno de los problemas principales que yo creo va a enfrentar Gustavo Petro, y quisiera que analizáramos este aspecto, porque es que, como tú bien lo planteas, Colombia es el primer país productor de droga del mundo. Y los Estados Unidos han establecido programas muy importantes para contrarrestar ese sembradío y esa producción que en buena parte viene a los Estados Unidos y acaba con la población, y ese es el sueño prácticamente hecho realidad de Fidel Castro, de Hugo Chávez y de muchos otros que pues han soñado en acabar la población internamente, en implosionarlo internamente, y creo que en buena medida han logrado una parte del objetivo. Petro tiene que enfrentarse con los Estados Unidos, particularmente con el Comando Sur y con la DEA, con los grupos que trabajan en contra del narcotráfico. Y a la vez tiene a sus socios, principalmente los del Foro de Sao Paulo, que viven de esa economía y lo fortalece ese tipo de economía ilegal. ¿Cómo crees que puede mantener doble cara? Hemos visto la ayudadita que le dieron los demócratas esta semana, cuando enviaron una carta para abrirle una investigación al candidato opositor, es decir, al señor Hernández. Y de ahí en adelante, pues uno prevé, porque él lo ha dicho, ha hablado largas conversaciones con Bernie Sanders y con otros miembros del Partido Demócrata. Entonces, dejar esa doble versión. ¿Seguirá luchando con los programas colombianos, estadounidenses? ¿O va a echar a la DEA como lo hizo Hugo Chávez y Evo Morales? O sea, ¿en qué bando vamos a prever que Petro se va a mover? Pues mira, yo creo que el gobierno actual de los Estados Unidos, yo podría decir que es pro Petro, ¿no es cierto? Y no estaría muy corto de la realidad. El gobierno actual de los Estados Unidos, como el anterior gobierno, ¿me escuchas? Perdón. Sí. Como el anterior gobierno demócrata de Barack Obama, fue el que hizo un acercamiento muy grande a Cuba, ¿no es cierto? También participó en el proceso de paz de Colombia y los acuerdos de paz. Cerró los ojos Barack Obama, por ejemplo, por firmar el acuerdo con Irán ante la presencia de Hezbollah en América Latina, publicado por la propia prensa demócrata. O sea que si estuviera el gobierno anterior, la situación sería muy diferente. Muy, muy diferente, porque el gobierno anterior representaba la posición clásica de los Estados Unidos como potencia de la región, ¿no es cierto? Y está pasando absolutamente todo lo contrario. Peor aún, con esas aristas muy incómodas de que se le esté pidiendo petróleo a Venezuela y a otros, ¿no es cierto? Y con la ironía de que ese petróleo entra a la economía americana y contamina lo mismo. Lo que pasa es que se lo compran a otros en vez de producirlos ellos. Hay un absurdo medioambiental de por medio hasta simpático, se me dice ahí. Pero bueno, es muy simpático. El hecho es que, sin lugar a duda, el posicionamiento que va a tener Petro en términos de
droga, casi por definición, va a ser totalmente diferente. El acuerdo de paz, per se, ha sido un productor de droga. Nosotros pasamos de 300 y pico toneladas hace 10 años a 1.300, son 1.000 más toneladas por año. Es un crecimiento enorme sin contar las hectáreas, etcétera, etcétera. Pero es que las personas dueñas de esas hectáreas o los grupos dueños de esas hectáreas apoyaron a Petro. ¿No es cierto? Pongamos las cosas en orden. El ELN, ¿no es cierto? Gran cartel, FARC, disidencias o no disidencias, llámelas como las quieran, que además están vinculadísimos con carteles, o carteles mexicanos y otros. Ahí lo que está básicamente promoviéndose es un campo mucho más fluido para las drogas, ¿no es cierto? Para el lavado de activos, etcétera, etcétera, y va a tocar legitimar mucho de eso. Lo que yo veo es que por el lado de, volviendo a lo de la agenda externa, que es la que en gran parte va a regir lo que hace Gustavo Petro, estoy seguro, porque es que todos los gobernantes del mundo han perdido soberanía en sus decisiones. Cada vez pierden más soberanía en sus decisiones. O sea, lo que él puede hacer con su agenda socialista es una cosa, lo que le van a dejar hacer es otra, ¿no es cierto? Ahora, en términos de esa influencia externa, acuérdate que una de las personas que más apoyó a Gustavo Petro en esta campaña fue el conocido George Soros, ¿no es cierto? A través de su prensa abiertamente, El Espectador, que se sabe que es el hermano del New York Times, ¿no es cierto? Una cosa que se llama Colombia Check y otro que se llama La Silla Vacía. Estos son abiertamente, entran al website, financiados por el Open Society Foundation. Además de su participación desde el proceso de paz a las políticas de droga, al aparato electoral, él compró Indra originalmente. Mejor dicho, está por todas partes. Tanto que yo decía, es imposible ganar una guerra cuando uno le apunta a la sombra, ¿cierto? Es imposible. Por eso perdemos las guerras, porque le aportamos a la sombra, no a la enfermedad, sino a los síntomas, ¿no es cierto? Y si nosotros hubiéramos hecho una campaña informada, por ejemplo, un sueño que nunca se realizó y no creo que ojalá se realice en el futuro, no contra todos estos partidos locales, sino contra las fuentes de financiamiento, contra el Open Society Foundations, a ver dónde estaba, ¿no es cierto? ¿Quién está financiando a quién? ¿Quién tiene la prensa por detrás? ¿No es cierto? ¿Quién está financiando esa educación de ideología de género? Y llegamos a las fuentes. Es allá donde está el problema, pero seguimos atacando la sombra y la sombra y la sombra. Entonces nos enredamos aquí en que cuántos votos le dio Fajardo al otro y cuántos le dio Rodolfo a este, etcétera, etcétera, cuando por detrás hay un aparato muy, muy eficiente que está trabajando desde hace 12 años, desde el principio del proceso de paz, o 10 años, para establecer el gobierno que acabamos de heredar, ¿no es cierto? Yo no entiendo, es decir, o sí entiendo, sobre todo por el fenómeno mediático, pero no entiendo que el fanatismo ha llegado hasta el punto de ver que todo el mundo se ha tirado por un precipicio y se ha matado y nosotros decidamos tirarnos también. Eso es un problema, esa lógica no está calando y eso es obviamente porque tienen además el monopolio de los medios de comunicación, que son los que básicamente adoctrinan permanentemente a base de todo tipo de manipulaciones y de suciedad per se, ¿no? Cuando le inventan, ya vimos los videos de Petro. La gente ya no le importa la suciedad, la gente hay una dicotomía muy, muy aburridora. Dicen, lo que queremos es transparencia, que no haya corrupción. Y ven los videos de Petro donde hay corrupción, pero votan. Entonces uno no puede tener las dos cosas en la vida, ¿no es cierto? Entonces uno no puede por un lado decir que sí, y esos capitalistas, que son los que cuando Petro mencionó capital en el discurso por ahí hubo chifladas diciendo ¿cómo así que capitalismo? ¿No es cierto? Ahí acomodándose a la agenda de los demás, pero básicamente es un, los propios socialistas, a este mensaje le llega, no se están dando cuenta que son utilizados como tontos útiles por el gran capital. Están convencidos de que son sus causas las que están saliendo adelante. Y básicamente lo que están haciendo es fortalecer a aquellos que están muy cerca de manejar mucho más de nuestras vidas, que seamos capitalistas, socialistas, arquitectos, doctores, enfermeras, politólogos o entrevistadoras como tú. Un aspecto que me ha llamado mucho la atención, Omar, porque
dentro del marco de lo que uno hace, pues yo soy de esas que me pongo a leer los programas de gobierno, las plataformas que a veces no sirven para nada, pero que están allí y le dan el perfil de lo que más o menos busca. Y también he seguido de cerca todos los movimientos de Petro en la campaña. Él sostuvo con la comunidad judía colombiana reuniones importantes. Pero sin embargo, en el marco de toda su trayectoria, que es bien larga y bien compleja, con muchos elementos críticos, allí aparece su, vamos a llamarlo, enemistad con el Estado de Israel. Y pues su amistad con la propuesta contraria. Entonces, te pregunto, porque en estos momentos en el que ayer pues fuimos testigos de ver cómo se cayó la coalición de gobierno en Israel, estábamos conversando con muchos amigos en Jerusalén y en Tel Aviv, y hemos visto la preocupación que ellos tienen por Colombia. Y por Colombia, por un individuo como Gustavo Petro, que no es buen amigo del Estado de Israel. Tú que conoces bien el tema, ¿qué crees que puede ocurrir? Mira, definitivamente este gobierno, que aún está gobernando, tampoco fue muy claro al respecto, ¿no es cierto? Reconoció a Palestina, por un lado, ¿no es cierto?, manteniendo relaciones con Israel. Siempre se ha mantenido como en la mitad, ni muy aquí ni muy allá, y eso no es conveniente definitivamente para ninguno de los dos lados. Ahora, sin lugar a duda, ya en ese contexto más amplio, tenemos a Israel en una situación menos buena que hace pocos años, porque el propio gobierno de los Estados Unidos, gran parte de Europa, la mayoría de los organismos de derechos humanos han sido anti-Israel, ¿no es cierto? Y tal vez una de las talanqueras de las fuerzas que actuaron en contra de eso fue el antiguo presidente Donald Trump. Hay que recordar que Israel y Estados Unidos pues han sido siempre aliados, pero esa alianza ha estado tambaleando muchísimo y tambalea también por lo del acuerdo con Irán, el gran enemigo de Israel. Porque la cosa está muy, muy complicada. Ahora, desde el punto de vista de Petro, sin lugar a duda y desafortunadamente en ciertos aspectos, el mundo sí se divide en dos, ¿no es cierto? Y este es uno de esos casos en el que o se está con la izquierda y Palestina o se está con Israel. No se puede estar de lado y lado. Conociendo la inclinación política de Gustavo Petro, pues yo creo que es 2+2 el hecho de que no será Israel el beneficiado. Ahora vamos a ver qué pasa con esas relaciones. Realmente esto está muy, muy complicado, y a medida que evoluciona la situación para Israel mismo, y como tú dijiste, ahora es el ministro de Relaciones Exteriores que va a gobernar, porque convocaron hubo la disolución de la asamblea y van a pedir un nuevo gobierno, y Netanyahu sigue ahí detrás. Netanyahu es del otro lado, ¿no es cierto? Era más por el lado de Trump, él más defendía más la seguridad nacional hasta cierto punto, obviamente, siempre, pero claramente el posicionamiento de la gente vendrá, sabremos en dónde están parados realmente en el momento en que esto se agrave más en Oriente Medio, y todo apunta a que se va a agravar más, ¿no es cierto? Ese acuerdo con Irán sigue siendo muy dudoso, Estados Unidos está cediendo enormemente, y todo esto enmarcado dentro de una cosa todavía menos agradable, que es, estamos hablando de energía nuclear, y ya tenemos suficiente con Corea del Norte, con la cuestión de Ucrania y Rusia, y con la China invirtiendo más en nuclear, y todo el mundo. Esto es una dinámica muy, muy, muy aburridora. Ahora, Gustavo Petro, vamos a ver cómo maneja el hecho. Ahora, la presión la tendrá encima de sus propios copartidarios que no son pro-Israel. Que no son pro-Israel y que están dispuestos a hacer cualquier cosa en el ámbito de la comunidad internacional para ayudar a Palestina, independientemente de las cosas que están pasando. Otro aspecto importante que quería comentar, Omar, contigo, es el que está relacionado con el restablecimiento de las relaciones de Colombia con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, Colombia no es una excepción. Hay muchos otros países que decidieron restablecer relaciones con el régimen.
abrir nuevamente los consulados para que el régimen penetre, no solamente para lo que son servicios consulares como tal, sino toda la maquinaria que representa el régimen de Nicolás Maduro. Y luego de todo esto que se hizo, de todos los intentos para que hubiese una apertura democrática en Venezuela, bueno, todo ha fallado. Y hoy en día vemos a un Nicolás Maduro más atornillado que nunca al poder. Y de paso, pues, guapo y apoyado, como decimos en Venezuela, porque tiene el respaldo de las que buscan ser potencias o la que busca ser la potencia número uno. Estamos hablando de China, también estamos hablando de la presencia inminente de Rusia y de Irán en Venezuela. Que ahora, pues, no es que no estén en Colombia, sino que van a estar ahora con la mayor fortaleza. Entonces te pregunto, ¿cómo ves tú esto? ¿Y qué pues va a pasar en los próximos tiempos? No tenemos una bola de cristal, pero sí conocemos al personaje y vemos que ya hoy el quinto del régimen, porque antes era el segundo, hoy lo consideran el quinto, Diosdado Cabello dijo que bueno, que ya pues van a ir a visitar, o sea, van a estar invitados o no para la toma de posesión de Petro, tanto Maduro como Diosdado y todos los demás. ¿Qué pasa con las sanciones, por ejemplo? ¿Qué pasa con todo eso que se decidió y que Colombia firmó? ¿Ya son papel muerto? No, pues imagínate, si era Maduro iba a estar en el poder, era cuestión de horas, hace 4 años, dijo Iván Duque, es cuestión de horas. Se alargó la cosa y hoy está más atornillado que nunca al poder. No hubo voluntad política, eso está muy claro. Y no hubo voluntad política real también porque estaba en juego no solamente la relación con Venezuela, sino la relación con otros, como la China, con la cual Colombia y otros países de la región también han firmado acuerdos, ¿no es cierto? Ahí hay dinero y el dinero es necesario para cualquier país, sobre todo estos países que han sido golpeados tanto, como dije últimamente, sobre todo, venga de donde venga, y la China siempre se ha presentado como un prestamista sin condiciones, aparentemente, ¿no es cierto?, pero con unos intereses muy, muy, muy claros. Ahora, sí, el tal Grupo de Lima fue un fracaso, ¿no es cierto?, hay que decirlo, el Grupo de Lima fue un fracaso, obviamente la prensa no lo va a publicar, pero fue un fracaso total, ¿no? Dice que vamos a circularlo, como decían, a encerrarlo, no sé qué, y los iban a encerrar, pero mientras tanto hablaban con la China. Era imposible encerrar. O sea que no hubo voluntad política de ninguna manera. Lo que más me aterra a mí de todo esto es que el mundo decidió abiertamente legitimizar un narcoestado, ¿no es cierto? El mundo entero sabe, no es secreto para nadie, de que la plataforma de Venezuela como exportador de droga, Venezuela, Ecuador y Colombia. Básicamente esa plataforma exporta decenas de miles de millones de dólares más que el Producto Interno Bruto de Ecuador en un año, por ejemplo, para decirle. Y eso no se puede obviar. Entonces, hablar de relaciones políticas entre los países, pues habrá una afinidad ahí, yo no diría ideológica, porque qué ideología tiene esta gente realmente, pero una relación ahí, Foro de Sao Paulo, de hermandad, ¿no es cierto?, antiimperialista, para los dinosaurios que todavía dicen eso y que no saben que el nuevo imperio es China. Y esa relación se va a dar, pero lo que debería preocupar a los colombianos es, y a toda América Latina, es esa legitimación de un Estado criminal. ¿No es cierto? Como digo, el mundo entero sabe, ¿no es cierto?, que ahí funciona una gran plataforma del crimen transnacional organizado, indivisible con Colombia, porque es la misma, no hay fronteras, ¿no es cierto? Nosotros producimos, ustedes exportan, lo mismo con Ecuador, ¿no es cierto? Una industria que llega a los 200, 300 mil millones de dólares anuales, comparados con los PIBs, como te digo, Colombia tiene uno de 300 mil millones, 330 mil, no sé en cuánto estará ahora, pero básicamente, y ese PIB es cada año, lo de ellos es cumulativo, producen esa cantidad nuevamente cada año y es cumulativo, lo que hace y es imparable, está creciendo al 5% de las plantaciones anualmente. O sea que esa relación con Venezuela, y si seguimos cerrando los ojos en América Latina, como lo cerraron todos los que votaron por Petro, ante la droga, ante el crimen organizado, ¿cómo vamos a pedir justicia?
¿Cómo vamos a pedir lucha contra la desigualdad? ¿Cómo vamos a pedir seguridad? Cuando estamos apoyando a las personas que promueven todo lo contrario. Eso es hay unas contradicciones de base que muy hábilmente han logrado manejar los medios y los sistemas educativos, porque esto viene de muy atrás, ¿no es cierto? Cuando a mí me dicen, en serio, te decía en un programa, escuchaba yo que decían que tantos votos se fueron de Fajardo, porque ya hacen un análisis como puro de la democracia, como si no hubiera toda esa serie de arandelas, ¿no es cierto?, incluyendo el fraude electoral, la compra de votos, que siempre la hay, ¿no es cierto?, no solo ahora, sino siempre la ha habido en el pasado. Y entonces, como ganó Petro, no hubo revueltas. Entonces, ahora hay una legitimación de las elecciones por parte de la ONU, que Colombia demuestra otra vez que su sistema democrático es ejemplar. ¿Qué tal que hubiera perdido Petro? ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería tan ejemplar después de que habían amenazado salir a las calles y perdía, etcétera, etcétera? No hay que ser tampoco ilusos. Ahora, me parece que gravísimo y me preocupa más dentro del ámbito del crimen transnacional organizado. Ya vivimos dentro de la droga, ya sabemos quiénes son y los perseguimos. Hay más o menos unos 3-4 cabecillas. No es cierto, todo ahí simplemente como para decir, estamos haciendo algo, pero son sus vínculos que no se discutieron cuando se discutió, por ejemplo, el acuerdo de paz. ¿Qué hacemos con los vínculos con Irán? ¿Qué hacemos con la presencia de Hezbollah? Acaban de coger un avión en Argentina con iraníes de las fuerzas Qud, ¿no es cierto? Esto sigue, esto prosigue. Y esto no, nadie le pone cuidado hasta que en un momento ya sea muy tarde, como ha sido muy tarde, han sido muy tardías muchas de las reacciones. Yo estoy hablando de Hezbollah desde el 2012. Estoy hablando de Soros desde hace 5 años. Ahora estamos hablando de nuevas cosas y la gente, ¿ya para qué? Es decir, yo no soy derrotista. La lucha siempre hay que seguirla dando. Pero inclusive personas aquí, candidatos a la presidencia, tampoco es que hubiéramos, es decir, salió, qué pena decirlo aquí, pero no teníamos un candidato muy fuerte contra Petro tampoco, ¿no es cierto? No era Donald Trump, como algunos querían ponerlo, ojalá, decía yo, con los que lo comparaban, yo decía, ojalá que fuera, pero ni cerquita, pues. Entonces, desafortunadamente, en ese sentido, quién sabe, que él hablaba de diálogo y todo, y estaba su background del secuestro, etcétera, y tal vez hubiera podido ser diferente. Hay ciertas cosas más específicas que se dan con cada uno de los intercambios, pero sin lugar a duda lo que estamos cerrando los ojos es ante esa plataforma siempre creciente y cada vez más grande del crimen transnacional organizado, dentro del cual vivimos como si no pasara nada, ¿no es cierto? Nosotros somos los que producimos cocaína diaria, todo el país invadido de cocaína, estamos invadiendo al mundo de cocaína, y aquí entonces dicen los jóvenes priorizan la corrupción. ¿Y de dónde viene la corrupción? La corrupción, no hay corrupción simple, la corrupción hay en todas partes, pero entre más dinero sucio hay, pues más corrupción hay. Pero no, el narcotráfico no, eso no hace parte de ninguna agenda política. El reino de la cocaína nunca habla de cocaína. En el caso ahora, y te lo digo porque pues nosotros hemos pasado 23 años explicándole al mundo, y en una oportunidad se vio a Chávez como una posibilidad para manipularlo. Los empresarios que votaron y apoyaron a Chávez pensaban que lo iban a manipular. Y bueno, luego Chávez nos dijo en un principio que él era socialista ni que iba a expropiar ni nada de eso. Él lo dijo después. Nunca lo dice, y él le pregunta, ¿por qué lo voy a decir? Si yo lo digo, nadie va a votar por mí. Así dicen todos, ¿no? Igual lo ocurrió con el mismo Fidel Castro. Yo comunista no soy. Pero bueno, los hechos hablan por sí mismos. Entonces, estos empresarios que apoyan a Petro y los jóvenes que están apuntando, porque uno, están ideologizados en muchas de las escuelas, y dos, no ven sino esa idea, esa utopía que se les vende a través de un discurso de que ellos van a ser participativos en un gobierno que es, sin duda alguna, sin los empresarios, sin el sector privado y sin Ecopetrol, por los vientos que soplan, no va a tener de dónde operar, cuáles son los fondos que van a repartir, porque en Venezuela había fondos para repartir, porque Venezuela era un país con una dinámica económica
producto de la renta petrolera, pero en Colombia eso no existe. Entonces, ¿de dónde crees que va a sacar el dinero Petro para repartirlo? ¿Vendría del crimen organizado? Porque obviamente si sigue como va, y Ecopetrol es un aspecto fundamental, al igual que la empresa colombiana. ¿De dónde va a sacar el Estado colombiano dinero para los compromisos que tiene Petro con los jóvenes, con las personas que se sienten excluidas del sistema y asimismo con los otros grupos que de alguna manera simpatizaron o le creyeron sus promesas? Adelante. Pues sí, muy difícil. Si se habla de dinero legal, muy, muy difícil. Una cosa es hablar del fisco, de que puede subir los impuestos a los más ricos, el discurso eterno, ¿no es cierto?, que le quitará el IVA a los más pobres. Eso es un discurso que inclusive no solamente de izquierda, todo el mundo, en el discurso preelectoral, como decía Otto von Bismarck, el antiguo líder alemán, decía, nunca se miente más que en unas elecciones, durante unas elecciones, ¿cierto? O sea que eso tampoco es exclusivo de Petro. Duque también le mintió al país, le dijo que iba a... Y ahí estamos, nos mienten y seguimos votando. Pero ese es un tema diferente. Ahora, me parece que la empresa privada, hay que ver eso de la empresa privada de una manera más amplia, yo creo. Y pasamos a un ámbito muchísimo más amplio, en contexto muchísimo más amplio. Estos grupos financieros de estos países nunca pierden. Ahora hablaba hoy con mis vecinos y hablaban de grupos Cisneros, en el caso de Venezuela, que inclusive le confeccionaba los vestidos a Chávez, ¿no es cierto? Ellos nunca pierden. Ahora, una cosa es que se acomoden a las circunstancias de un socialismo totalmente caótico como el de Venezuela. Otra cosa es que hoy estén siguiendo una agenda muy clara que viene desde mucho más arriba. Todos los grupos financieros de América Latina, de Asia, de prácticamente del mundo entero, dependen del manejo de los grandes fondos de inversión de casi 30-40% de la economía mundial, ¿no es cierto? Ellos dependen también, de ahí uno ve cómo, y uno se pregunta, ¿cómo así que un grupo como el Grupo Santo Domingo apoya a Gustavo Petro de izquierda, ¿no es cierto? No, ni se preguntan. Eso es el problema, que ni se pregunta. Ojalá se preguntara, ¿no es cierto? Y no es porque de pronto la ideología de Santo Domingo cambió y se volvió y va a ir allá a hacerle un altar a Fidel Castro. No, ni de ningún otro grupo financiero. Estos grupos financieros están alineados ya a nivel global en varios foros. Uno, el Foro Económico Mundial. Otro, el Global Compact de las Naciones Unidas. Otro, todo lo que tiene que ver con lo que mencionábamos de climate change, etcétera, que va a través de los ODS de las Naciones Unidas. Ya hay compromisos globales y esos compromisos globales son básicamente monolíticos, ¿no es cierto? Hay muy poco que no venga ya de afuera. O sea que ellas también tienen que responder. El candidato escogido, claramente, cuando se ve que Soros, que es uno de los puntas de lanza, no es el único, obviamente, todo el mundo dice, obviamente que no es el único, pero es el Romaña, es el más presente, el que se lo ve ahí enfrente de todo, y sí tiene un input ideológico muy importante en todo este cuento. Pero claramente, y eso se ve en la prensa, que es el indicador más grande, el País de España, Le Monde, ¿no es cierto?, prensa alemana, etcétera, etcétera, se vio una tendencia clara a legitimar a Petro y a limpiarlo de su pasado de terrorista, etcétera, etcétera, y lo escogieron, ahí escogido. Yo no estoy convencido, tú lo has visto y tú lo viste y muchos lo vieron, el hecho de que Klaus Schwab dijo, nosotros ya tenemos los gabinetes de los países penetrados, ya tenemos la gente colocada, etcétera, etcétera, y yo lo dije hace como 2 meses, dije, esto parece ya estar cocinado, porque si los grandes capitalistas del mundo apoyan a Gustavo Petro, que irónicamente se lanza sobre una plataforma socialista, pues no hay cómo escaparse. Y si además tienen un manejo de los mecanismos de votación. El Open Society Foundation está en el movimiento de observación electoral. El Open Society Foundation ha estado al lado de la registraduría durante años. El Open Society Foundation está, cuando tú veías este canal Colombia Check, yo decía, fact checkers. Verificaciones de datos. Entonces yo dije, me metí para ver, porque Twitter obviamente también está de ese lado. Y me metí para ver y decían Colombia Check. Y de ahí me metí al website de Colombia Check. Y era prácticamente un panel pro Petro
Totalmente. Entonces, son los que supuestamente son neutros, ¿cierto? Los que te toman partido, y esto lo maneja una misma red o asociaciones internacionales de derechos humanos haciendo, es que da casi risa, la falta de ética tan espantosa, haciendo propaganda por Gustavo Petro, organizaciones internacionales cuyo leitmotiv es la neutralidad, ¿no es cierto? No. Es el descaro es total. O sea que hasta que no entendamos que ese contexto es lo de Venezuela es un precedente que hay que tener en cuenta desde muchos puntos de vista, sin lugar a duda, y sobre todo desde el punto de vista más ortodoxo de lo que puede ser Gustavo Petro. Pero el contexto internacional es el que va a definir qué tipo de criatura sale de lo que va a pasar en Colombia. Yo no creo que se haya acabado la guerra, no, no se ha acabado. Ganaron, es una gran victoria para ellos, una gran victoria, sin lugar a duda. Esperemos lo que pasa en Brasil, eso es muy importante. La dinámica mundial está cambiando enormemente, y ahí sí nos podemos ir hasta lejos, como hasta Rusia, para ver cómo Rusia gana espacio en África, ¿no es cierto? Es que fueron los que se opusieron al acuerdo de la OMS, ¿cierto? La dinámica sigue andando, esto es una cosa de largo plazo. Desafortunadamente estamos del lado más débil porque lo que vamos a tener es, ya tuvimos 4 años de, no, tuvimos 8 años de Santos Soros, 4 años de Duque Soros y ahora tenemos 4 años de Petro Soros, ¿no es cierto? El presidente Soros, el que nadie ve y el que nadie cree creer que existe a pesar de que los hechos son incontrovertibles. Así es. Y bueno, el presidente Soros a nivel mundial. Te pregunto, porque esto es una pregunta clave ya a manera de conclusión, Omar. No hay forma, supuestamente, de que Petro permanezca sino 4 años en el poder. Pero ya se ha hablado en el pasado de una constituyente que cambie esa reforma que se hizo anteriormente para poder permanecer en el poder. Este tipo de sujetos a veces se quieren quedar en el poder y otras veces se atienden a Soros y son un poquito como más limitados, simple y llanamente se plegan a la ley y están los 4 años que corresponde en el caso colombiano. ¿Crees que por la cabeza de Petro esté pasando cambiar para quedarse así como su buen amigo Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que por la cabeza de muchos gobernantes, primero que todo, el argumento es que no alcanzamos a hacer cambios en solo un solo periodo. Eso lo han dicho muchos. El precedente que no es bueno en términos de que él pueda cambiar las reglas de las cosas es que tuvimos también una reelección de Álvaro Uribe, ¿no es cierto? Entonces ellos pueden decir legítimamente, ¿y por qué no vamos a tener una reelección? Digamos, para ponerlo de manera muy, muy básica, ¿por qué no vamos a tener una reelección? Ahora que esto siga más allá, sí es preocupante por los precedentes de Venezuela, por los precedentes que tienen que ver con la limpieza de las elecciones y el aparato electoral. Muchos lo estaban cuestionando hoy los resultados. Ya después de que lo bendijo el Papa a las Naciones Unidas y todo el mundo, ya nadie puede hablar de que hubo ciertas cosas ahí por dentro. Pero, y sí preocupa también que lo primero que hacen, y así hicieron en Chile y lo han hecho en todas partes, y es normal. Pero parte de ellos, digo yo, es hablar de una constituyente nueva, porque la constituyente es la que los empodera para hacer cambios, en muchos casos desde el Ejecutivo directamente, saltándose las instituciones democráticas para poder seguir adelante. Yo creo que el primer año no vamos a ver grandes, así, una cosa así espectacular, que de pronto se va a caer todo de un día para otro. Me preocupa que ahora están diciendo que Petro es muy inteligente y por eso es más peligroso. Pues puede ser muy inteligente, pero ahora ya están pasando a decir que es un genio. Pues tampoco, ¿no es cierto? Yo no sé con quién estar con Dios y con el diablo, pero ahora sale una cantidad de gente, no, es que Petro es muy inteligente y puede ser, no, no, no. Petro es un comunista, sí, debe ser, es un tipo preparado. Yo conozco mucho más de la preparación de Petro de lo que tú te puedes imaginar. Capaz, claro que sí, pues llegó de donde llegó por algo, ¿no es cierto? Obviamente porque tuvo muchísima ayuda del aparato y del sistema, pero también porque yo no puedo quitarle esos méritos. Ahora, desafortunadamente, yo lo veo como una especie
de una luz de bengala que uno no sabe cómo va a explotar en un momento dado, porque si se habilita a través de constituyentes y si decide realmente implementar a cabalidad su sueño de vida, pues estamos en un camino espantoso. Colombia no aguantaría. Y ya empezó entonces la resistencia. Ya escuchamos a la senadora María Fernanda Cabal, que dijo, bueno, aquí toca resistencia, como nosotros. Bienvenidos, colombianos, a la resistencia, a todo este ejército que lucha por las libertades. ¿Tú estás en resistencia ya, Omar? Yo estoy en resistencia desde que nací. No siempre por los buenos motivos. Mentira, estoy molestando. Yo siempre no. Uno no puede, yo no veo cómo podría cambiar mi rumbo. Yo lo veo muy difícil cambiar mi rumbo, a no ser que sea inconsistente con mis propios principios de vida. Yo creo que una de las cosas que tiene de bueno de estar de este lado, que se da cuenta de tantas cosas, es que sí se está luchando en muchos casos por la verdadera transparencia, por los verdaderos valores humanos, ¿no es cierto? Ellos están desfigurándolos. Y eso le da una tranquilidad de conciencia muy grande, que uno sea católico, no católico, musulmán, hindú, budista, lo que se te dé la gana, ¿no es cierto? Pero claramente están atacando los valores del ser humano, y estar de este lado es muy reconfortante, es muy reconfortante. No solamente, y si uno puede contribuir a que otros se despierten, pues será en la medida de lo posible. Claro que estamos en resistencia, aquí vamos. Así es, Omar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro.